Graciela Slezaransky Pou nació en La Plata el 16 de abril de 1962 y es la mayor de los tres hijos que tuvieron el comerciante de muebles Guillermo Slezaransky y la ama de casa Beatriz Morduchowicz, ambos de ascendencia rusa. Realizó los estudios primarios y secundarios en el Normal número 2 para luego estudiar Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Y más tarde, realizar el doctorado en filosofía con especialidad en educación especial en la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos, país en el que vive desde 1990. Fue nombrada decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Arcadia, una de las más importantes casa de altos estudios de Estados Unidos, y como resultado de su trabajo en inclusión y educación especial, Ellen Saransky Pou ha recibido varios premios y honores, incluyendo el premio Cligan a la excelencia en la educación inclusiva, además de ser honrada en la cena anual de la campaña de derechos humanos en 2011. Ha publicado numerosos trabajos sobre la educación inclusiva, la colaboración entre la familia y la escuela, los estudios de género y sexualidad, la diversidad y la justicia social. Ha presentado estos temas en jornadas y conferencias regionales, nacionales e internacionales. Ellen Saransky Pou es la fundadora y presidenta de la Conferencia Anual sobre Escuelas Seguras e Integradoras en Arcadia, que reúne a estudiantes primarios y secundarios, familias, educadores y la comunidad de Arcadia para aprender a crear espacios educativos seguros, inclusivos y diversos. Es miembro de varias organizaciones profesionales como la Asociación Nacional para la Educación Multicultural, la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares y Consejo para Niños Excepcionales. Con nosotros y con ustedes, Graciela Slezaransky Pou. Buenas tardes, bienvenidos a Ciudadanos Ilustres. Graciela, segundo programa. Hablábamos fuera de cámara de Estados Unidos, ¿no? Y me gustaría que contaras cómo fue tu primer encuentro con Estados Unidos. ¿Qué dijeron tus padres cuando le dijiste que te ibas? Yo creo que se alegraron. Ah, mirá vos. Porque la idea era irme por un tiempo determinado, con la posibilidad de perfeccionarme y poder brindar a los alumnos que yo tenía en ese momento otro tipo de posibilidades que yo no sabía existían allá. Acá hacíamos todo a mano con mis compañeros en el centro de computación clínica. Había ingenieros electrónicos donde tratábamos de imaginarnos cómo lograr que las personas pudieran comunicarse. Y cuando llegué a Estados Unidos y encontré que todo lo que estábamos tratando de hacer nosotros a pulmón existía en catálogos de todos colores, de todos los tamaños, no lo podía creer. Claro. Pero vos me decís cómo fue mi llegada a los Estados Unidos. Literalmente, claro. Te puedo contar que recuerdo que estaba en el... ¿Con quién viajaste? Viajé a través de un programa que se llama IPX, que es International Professional Exchange, que es de Fulbright, un programa de intercambio profesional. Y había cuatro personas argentinas que yo no las conocía, nos conocimos preparándonos para ir. O sea que iba sola. Iba sola, pero el hecho de tener otras personas ayudaba. Y recuerdo que había como 70, me parece, no me acuerdo, profesionales de todas partes del mundo que llegábamos el mismo día a Nueva York y nos quedamos ahí por el fin de semana. Así que nos venían a buscar en un... ¿Ya había sido a Nueva York? No había estado nunca en Estados Unidos. Y me acuerdo que veníamos en hora pico, salíamos del aeropuerto de Kennedy yendo para el centro de Nueva York y sentí que me habían metido en una película, donde veía lo que he visto en las películas, pero estaba yo, claro, metida ahí. El tráfico, la gente gritando, sacando el dedo del medio, el taxista hablándonos. Y no entendía nada, era una nebulosa, como que alguien me metió y dije... Te sentiste una paisana, ¿verdad? Sentí diciendo, ¿para qué vine acá? ¿Qué tenía que probar? Me dio tanto miedo. Claro, pero bueno, llegamos al hotel y conocimos... ¿Qué año era? En el 90. No era la misma ciudad que soy. No es la misma ciudad que soy, pero para mí era de todas maneras... Yo caótica. Viví 3 años en Buenos Aires, así que fue un poquito de transición. Claro. Y lo que recuerdo fue al día siguiente, domingo, llegamos un sábado, al día siguiente era hora de desayunar y yo por supuesto traje el mate.
Y de repente había no sé cuántas personas de todas partes del mundo sacando fotos porque tomábamos mate, porque era algo... Ahí dije, no estoy en casa. Si la gente me toma una foto porque estoy tomando mate, claramente no estoy en casa. Y hasta el día de hoy tengo que explicar que no me estoy drogando, que yo tomo, enseño con mate, vivo con mate, tomo muchísimo mate. Y la gente piensa que es una pipa, que qué estoy haciendo. Claro. Tenés que dar toda una... ¿Y dónde viviste eso, esa primera época? El programa nos permitió vivir con familias para que no sea un choqueo tan grande. Así que viví con una familia durante las primeras 4 semanas y después con otra, supuestamente otras 4 semanas, pero nos caímos muy bien y me quedé con ellos 4 semanas más. Y a partir de ahí nos colocaron en unos departamentos donde vivíamos todos los becarios juntos, de todas partes del mundo, interesantísimo. ¿Y cuánto te quedaste? Hasta el día de hoy, 24 años. Contá eso, esta situación que me decís que una profesora, creo tuya, te dijo, usted no va a ir a ningún lado, usted se va a quedar acá. Sí. Es medio como... Si hay situaciones en tu vida de predestinación, sí. O sea, en la escuela secundaria, bueno, ajá, te vas a dedicar a la docencia, ajá, ¿no? Sí. Una historia así, como de personas que de alguna manera te iban marcando un camino. Sí, exactamente. ¿Cómo exactamente fue eso? Digamos, yo no me lo esperaba para nada. Te vuelvo a repetir, fue una conversación, la traté de visitar, fue una conversación. Y me dijo, yo realmente quiero, lo que vos hacés, lo que hacías en Argentina, es lo que yo hago acá, me interesa la polenta que tenés, me interesa tu creatividad, y quiero darte la oportunidad de que estudies conmigo. ¿Vos te das cuenta que ellos valoraban tu formación? Sí. O sea, sí. ¿A dónde voy? A la cantidad de gente formada en la Argentina que le va bien en el mundo. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos una actitud crítica de la educación argentina, ¿no? Exactamente. Pero vos en aquel momento sentiste que valoraban tu formación, tu perseverancia, tu actitud frente a la tarea, ¿no? Yo creo que valoran, de las personas argentinas, valoran la creatividad que tenemos. Allá existe... Por ejemplo, una lapicera de determinado formato para solamente escribir en un papel. Y si uno sale de ese papel, está mal. Uh-huh. Nosotros tenemos una lapicera que se escribe todo. Y el poder utilizar los medios que tienen de una manera mucho más creativa, sin estar limitados, en Estados Unidos todo es, no tenemos la plata para hacerlo. Y nosotros ponemos todo lo que tenemos, no esperamos que tenés la plata para poder hacerlo. Si tenemos que trabajar extra, trabajamos extra. Si tenemos que pensarlo de una manera diferente, yo creo que existen muchas barreras, muchos obstáculos que se ponen las personas en los Estados Unidos porque están acostumbrados a cierto estándar de vida, que nosotros no con lo que no contamos. Entonces decimos, no importa, yo lo hago igual, no hay problema. Y esta actitud de querer hacer más, de poder hacer... Y lo que hacemos con muy buena calidad. ¿Y cuándo aparece el trabajo? ¿Cómo? ¿La primera etapa cuando estudiabas? ¿Trabajabas? Bueno, el tema fue que esta profesora, Diane, me dice, bueno, comenzá a estudiar, hay que rendir exámenes de ingreso, comenzá a estudiar y una vez que estás aceptada, después hacemos todo el papelerío, todo un papelerío. Ok. Bueno, me pongo a estudiar, me aceptan. Yo fui y viajé con $350 y es todo lo que tenía. Trabajé durante un año en esta beca, pero nos daban transporte, alojamiento y un sueldo que apenas nos alcanzaba para comprar lo que necesitábamos. Así que yo tenía, todo lo que tenía era $350. Y la universidad en Estados Unidos sale miles y miles de dólares por año. Entonces, al final de que me aceptan, me hacen una entrevista, me felicitan los profesores del doctorado, dicen, bueno, bienvenida. Mi profesora, esta persona, Diane, me dice, bueno, esta es la cuenta que tenés que pagar, que no me acuerdo cuántos miles de dólares eran. Le digo, ¿cómo que tengo que pagar? Y me dice, ¿qué esperabas? Le digo, yo no pagué la universidad, en Argentina no existe. Es gratuita. Y me dice, ¿y pero acá tenés que pagar? Y le digo, yo no tengo plata, no puedo sacar préstamos, no.
Le digo, tendríamos que haber comenzado la charla ahí. Dice, me alegro que no la hayamos comenzado ahí. Es que bien. Y ella era la directora del Centro de Estudios de la Discapacidad en la universidad. Así que me dio trabajo. Y al trabajar en la universidad no tenía que pagar el arancel universitario. Esa respuesta por ahí muestra lo expulsivo que es el sistema educativo, exacto, ¿no? Exacto. Para alguien que tiene un potencial. Exacto, exacto. Y es realmente es muy difícil si uno no tiene los recursos. Lo que me pasó a mí es no es común. Tuve, gracias a Dios, la posibilidad de que me lo brindó. Y bueno, y trabajé muchísimo, trabajé durante los años. Como no tenía una maestría, hice el doctorado, fueron como 5 o 6 años de cursada de investigación y trabajé para ella, así que yo le hacía todo, ella confiaba en mí. Y bueno, una vez que me recibí, ella tenía la esperanza de que yo me quedara trabajando con ella, así que no le gustó mucho que busqué el trabajo en otra universidad. ¿Cómo conociste a tu esposo? Contá a quienes ven el programa cómo está compuesta hoy tu familia. ¿Cómo no? A mi esposo lo conocí ni bien llegué. Ah, mirá vos. Yo, en teoría, con este programa de intercambio iba a trabajar a una escuela que trabajaban con chicos con discapacidad, una escuela residencial. Y llegamos en abril y el ciclo lectivo termina en junio y retoma en septiembre. Y yo realmente quería trabajar en la Universidad de Pensilvania en un programa que yo sabía que tenían donde le enseñaban a personas con discapacidad cómo utilizar computadoras. Eso es lo que yo quería hacer. Y me entrevistaron y por mi inglés no me aceptaron. Entonces me tuve que quedar en la escuela. Pero tenía 3 meses libres, que mis compañeros se fueron a la playa y demás, y yo dije, no, yo quiero aprender. Así que trabajé gratis, como voluntaria en este programa en la Universidad de Pensilvania, donde trabajaba mi esposo. ¿Y ahí? Yo no lo había conocido todavía, pero después de haber trabajado como voluntaria y haberle podido demostrar que tenía capacidad, que les podía ofrecer algo, que el idioma era algo que me impedía que me comunique lo que yo podía hacer, pero me vieron trabajar con las personas y me aceptaron. Me ofrecieron el trabajo, así que continué trabajando ahí. Y bueno, y ahí lo conocí a mi esposo. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos, te voy a preguntar más sobre tu esposo. ¿Cómo no? Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. Wenya, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurant y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido de martes a sábado. Cenas de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño. Calle 1, número 344. Entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprejep, número 6191. Búscanos en Facebook. Pie Pequeño, Jardín Maternal. Un aplauso para El Asador. Calidad y tradición en carnes de ternera, pollos y embutidos caseros. Avenida 44, número 978, entre 14 y 15. Pedidos y delivery al 422-7545. Aceptamos tarjetas de débito.
Barbra Streisand. Último bloque de Ciudadanos Ilustres. Graciela, estábamos hablando de tu marido, ¿no? Contame un poco, bueno, cómo lo conociste y cómo está compuesta tu familia hoy, esta familia que has construido en Estados Unidos. ¿Cómo no? Nos conocimos, ni bien yo llegué, trabajábamos, como te comentaba, trabajábamos juntos. Y en realidad empezamos a salir con la idea de que yo me iba a volver a Estados Unidos, me iba a volver a Argentina, así que no había un proyecto futuro. Y bueno, me aceptaron en la universidad, comencé a hacer el doctorado. Estábamos los dos en ese momento, yo necesitaba una vivienda y él también, nos mudamos juntos. Pero sin, te vuelvo a repetir, en ese momento no pensábamos que íbamos a ser compañeros de vida. Sin un proyecto común. Sin un proyecto común, salvo nos queríamos mucho, es un tipo divino. Nos ayudábamos mutuamente, somos los dos muy compañeros. Yo siempre digo que la posibilidad que yo tengo de ser decana se la debo en parte a mi marido y a mis hijos, porque realmente entienden que para que yo me pueda dedicar a mi profesión necesito también que hagan aporte en casa. Así que depende, no, con mi marido nos llamamos, quien llega antes cocina o va a buscar a los chicos, se los lleva a Vanessa y Adrián a hacer sus deportes o digamos nos sentamos juntos y decimos tiene turno a la dentista, tiene turno en el médico. Sí, claro. Y no hay o no como una tarea común. Vos. Es una tarea realmente común. Así que bueno, nos conocimos, nos casamos. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi familia, tenemos dos chicos, Vanessa que tiene 16 años y Adrián que acaba de cumplir 13. Ah, mira vos. ¿Vienen a la Argentina, les gusta? Vienen a Argentina, tratamos de venir seguido. A Vanessa especialmente, a los dos, pero particularmente a Vanessa extraña tener familia. Así claro. Que cada vez que viaja mi familia para allá o venimos nosotros para acá, es algo que le gusta muchísimo. Y tenemos varios amigos argentinos con familias argentinas y le gusta, especialmente Vanessa, practicar el español y entender. Son no solamente bilingües, pero biculturales. Como que hay una cuestión cultural diferente. ¿Cómo tomó esa egresada de humanidades que fue a trabajar a Ranelan, esta situación de ser designada decana? ¿Y cómo lo tomó la familia también? Porque es un reconocimiento que nosotros vivimos con orgullo los platenses. Sí, sí. Para mí fue una satisfacción y sentirme sumamente privilegiada y agradecida al universo. Nunca me imaginé, la verdad que nunca me imaginé que, de la misma manera que nunca me imaginé que iba a hacer un doctorado, nunca me imaginé que me iba a interesar presentarme a un concurso, pero bueno, se dieron las condiciones y... Soy la primer decana argentina en Estados Unidos. ¿Sabes qué? No sé, al menos en mi universidad nosotros, sí. Nosotros tenemos ¿Ah, esa... ¿Sí? Sí. Ah, mira vos, mira qué orgullo. Sí. Un orgullo nosotros enorme. Por eso te digo, los platenses estamos muy orgullosos. Sí. Más allá de que seas hincha de Gimnasia, que es... Es algo importante también. Pero hablando de bicultural, biracial, bi, ¿no? En mi familia, mi papá es de Estudiantes y mamá de Gimnasia. Así que me crié en un ámbito... ¿Y tu familia cómo lo tomó? Mi familia, mi esposo y mis chicos están contentísimos. Lo charlamos bastante. Yo dije, bueno, si me voy a presentar a concurso, tenemos que estrategizar. No voy a tener la flexibilidad que tengo ahora, voy a tener que trabajar horas más. Más largas y demás, y todos estaban... ¿Y tu mamá y tu papá? No, un orgullo impresionante. Qué lindo. Un orgullo impresionante, sí. ¿Y la noticia cómo llegó? ¿Cómo te enteraste que habías ganado el concurso? Bueno, después de todo el proceso de selección, me llamó el vicepresidente de Asuntos Académicos. Justo había una conferencia en Arcadia y yo estaba haciendo una ponencia. Y me llega un texto de la secretaria del vicepresidente de Asuntos Académicos diciendo, ¿puedes venir ya? Y me imaginé, cuando me dice, ¿puedes venir ya a hablar con el vicepresidente?
Y le contesto, estoy terminando una disertación, voy a apurar las preguntas y respuestas que dije que iba a ver y me fui corriendo para allá y bueno, me dijo... Y después fuiste a tu casa y lo contaste. Sí, lo llamé inmediatamente a mi esposo. Tenía que enseñar ese día, así que me quedé. ¿Tu esposo habla español? Mi esposo habla español. ¿Bien o más o menos? Bastante bien. Porque te van a responsabilizar a vos. Bastante bien habla español, sí. Se hace entender muy bien, entiende mucho. Decime, ¿qué sentís con respecto a la sociedad norteamericana? ¿La sentís discriminadora? ¿Te sentiste discriminada? ¿Ves actos de discriminación? ¿Crees que se ha avanzado? Yo creo que se ha avanzado. Como sensación que vos tenés. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero también existe la necesidad de continuar avanzando. El hecho de tener un presidente de color, ¿te parece que colaboró en esto o no? Yo creo que no. Ah, mira vos. Yo creo que no. Yo creo que Obama le hacen la guerra. Justamente porque es una persona de color, no necesariamente por una cuestión ideológica. Digamos, ayudó a millones de chicos de color y de no color, de chicos blancos también, de ver que una persona puede ser presidenta. A visualizar la potencialidad. La mayoría de la gente está acostumbrada a ver personas en posiciones de liderazgo que son... blancos, que son, digamos, las imágenes de hegemonía. Hombre, blanco, de clase alta, de religión cristiana. Así que de esa manera ayuda. Pero se ha ganado muchísimo terreno con respecto a la discriminación de personas con discapacidad, en todo sentido. Pero todavía hay la lucha continúa. Graciela, vamos terminando el programa. Siempre a los invitados les pregunto... para finalizar, ¿cómo se llevan con Dios y cómo se llevan con la política? Contéstame en el orden que vos quieras. Te contesto, con Dios me llevo muy bien. Tengo mi propia religión o espiritualidad. Me siento sumamente agradecida y protegida por Dios. Esa es mi relación. Y con la política, tengo que aprender a hacer política siendo decana. Me doy cuenta que tengo que... Generalmente yo soy muy honesta y trato de hacer... de tomar decisiones en base a lo que es mi brújula moral, mis valores. Y tengo que aprender a hacer política, de alguna manera continuar... la dirección que dan los valores y hacer el bien a la sociedad, pero también teniendo en cuenta ciertas jugadas que hay que hacer. Siempre estás atenta a lo que pasa en la Argentina, siempre. En tu país. Sí. Y aparte, en la relación con tus padres también está el comentario de la política, no como hecho partidario, sino como preocupación social que como uno tiene. Como preocupación social, sí, sí. Y estoy sumamente conectada con eso. Graciela, la verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa. Es la forma que encontramos los platenses de decirte que estamos orgullosos de vos y de ese logro que lo sentimos como de todos los platenses, aunque el esfuerzo lo hiciste vos sola. No sola. Así que te agradezco mucho que hayas venido al programa. Muchísimas gracias. El placer es mío y nuevamente un orgullo. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas. Aquí en el recinto del Consejo Deliberante, para ser juntos Ciudadanos Ilustres.